Buenas tardes, 20 de octubre de 2021, españoles en Barcar 68. Necesitamos para hoy engrasador, bandera española, 1.200 euros por 12 pagas, electricista, contenedor, 22.000 toneladas, 5.000 dólares. Perdón, tercer oficial, contenedor, 3.500 dólares, rutas internacionales, cuatro plazas solo. Pero, por favor, aplicar selection@candinagroup.com, selection2@candinagroup.com. ¿Por qué? Ahora llegan las navidades. Aquellos oficiales que tengáis plazas actualmente y queráis promocionar a buques más grandes de tráficos internacionales como los que tenemos en el Grupo Candina, hemos tomado dos de ellos para empezar ahora mismo y tenemos también otros buques quimiqueros donde, como sabéis, el dólar y el euro más o menos andan peleando, pero sí se ha mejorado la competitividad del salario en dólares, que son aproximadamente unos 11.500, 12.000 dólares. Oficiales españoles que queráis embarcar, capitanes en buques quimiqueros, como os acabamos de decir, tenemos esta disponibilidad. También como jefes de máquinas, más o menos lo mismo. Primeros oficiales de puente, sabemos que estáis en bandera española en unos a 3.500 euros continuos de salario y serían aproximadamente 40.000 en bandera extranjera. Los primeros oficiales están subiendo mucho el salario, así que podríamos estar hablando de 9.500 dólares, que es aproximadamente algo así como el 50% de más. Entonces, si realmente tienes interés, en vez de estar en buques de 3.000 toneladas, que ya sabes cuáles son, quimiqueros, y búnkers por España, si quieres pasar a estar en buques de 35.000 toneladas, quimiqueros, por favor, aplica también en Candina, en redes sociales, sacamos estas vacantes. De momento, las tenemos más o menos cubiertas, pero ya te hemos insistido a ti, oficial español, que si hubiese españoles podríamos intentar estudiar muy al detalle cada candidatura, puesto que nos interesa mucho apostar por el futuro de esta compañía y por el futuro estratégico de España. Sin oficiales en buques ni mandos, tampoco habrá el día de mañana directores de flota o presidentes o gerentes, etcétera. Así que es nuestra prioridad el estudiar y analizar esta vía para estos buques nuevos que estamos tomando. Tenemos otra tercera vía de expansión en Candina que ya va más vinculada a otros tipos de buques, ya que son ferries, ro-ros. Y luego también estamos analizando otra opción que es la de los LNGs gaseros. ¿Por qué? Los salarios que tenéis ahora mismo de 12.000 euros en vuestro acuerdo de mandos, más o menos, el mercado son 12.000 euros y en el mercado de dólar creo que estamos hablando de 20.000 el salario hoy de capitán español en los gaseros estos. Así que hay opciones para conseguiros nuevos embarques, jefes de máquinas, cargo, engineer, maquinista de carga, etcétera. Y todos aquellos españoles que tengáis ganas de embarcar, que sepáis que en Candina sí, bueno, puede que tengamos que competir en salarios con otras nacionalidades, pero que la ventaja que tenemos en España, os la vuelvo a insistir, es de que estamos en el centro y cerca. Tiki taka. Y es muy importante contar con toda esta flota mercante. Espero que las autoridades anotéis. Y los hijos y las hijas de las autoridades, que son 188 trillones. A 100 años, el valor del Producto Interior Bruto que España pierde por no formar a 4 millones de españoles y por abonar para no trabajar otros 4 millones. Estos cálculos ya he hecho yo anteriormente. Así que decirle a papá y mamá que por favor
formen a marinas y a marinos que las necesitamos ya urgentísimamente. Sí, mamá y papá, formar 4 millones de marinos y dejar de abonar a la gente para que no trabaje, porque son 188 trillones que los hijos de los funcionarios van a tener que pagar. Sí, está claro. Y hasta que les vacíen los bolsillos, que es lo que está pasando ahora, o compren votos. Españoles, embarcar ya. Like y subscribe. Esperamos, capitán, jefe, oficiales, todos vuestros currículums ya. Os he dado los emails ahí y en redes sociales seguiremos sacando estas vacantes, puesto que este virus parece ser que viene para largo y eso es, desgraciadamente, una gran ventaja para España porque estamos cerca y en el centro. Y el que no lo entienda, que se haga político. Muchas gracias. Adiós.